Hasta hace poco, hablar de vehículos urbanos firmados por Volkswagen era sinónimo de los Up y Polo, ideales para circular por la ciudad debido a sus reducidas dimensiones. Ahora debemos añadir un tercer miembro a la ecuación, y es que la moda SUV no puede olvidarse de un segmento como este, y la mejor prueba la tenemos con este Volkswagen T-Cross que hoy nos acompaña. ¿Será una opción interesante para perderse por las calles de la ciudad y entornos rurales como este? Vamos a descubrirlo. El hermano pequeño de los T-Roc, Tiguan y Touareg ha llegado para quedarse y conquistar a un público joven cuya actividad diaria se desarrolla en entornos urbanos. Con apenas 4,11 metros de largo por 1,78 de ancho y 1,56 de alto, el nuevo miembro de la familia SUV de Volkswagen destaca por una estética que nos recuerda a la del Polo, aunque con ciertos elementos que lo diferencian de este. Principalmente, su carrocería elevada, los plásticos protectores en la zona inferior y unos paragolpes robustos le otorgan una imagen más aventurera y con cierto aire a 4x4, aunque este coche no quiere destacar fuera de la carretera, sino dentro de ella. Para lograrlo, la marca alemana ha recurrido a la plataforma MQB A0, es decir, la misma que utilizan tanto el Audi A1 como el Volkswagen Polo, creando sobre ella una carrocería elevada que nos brinda un puesto de conducción desde el que podemos ver la carretera perfectamente gracias a esos centímetros adicionales. Además, la tecnología es otro de los puntos a destacar, ya que en este acabado Sport nos encontramos con varios asistentes a la conducción, un cuadro de instrumentos digital de 12,3 pulgadas y un sistema de infoentretenimiento con una pantalla de 8, que funciona de manera sobresaliente. Con respecto a este último elemento, diremos que la calidad de los gráficos es elevada y el manejo es muy rápido. Sin embargo, echamos en falta una orientación hacia el conductor, ya que estos botones de la derecha están un poco separados y eso nos distrae a la hora de acceder a ellos. Por lo demás, nos encontramos con un salpicadero muy similar al del Volkswagen Polo, con el cuadro de instrumentos a la misma altura que la pantalla táctil, aquí un panel para el climatizador y una fila de botones encima de este. ¿Qué podemos destacar además? El espacio de las plazas delanteras es amplio y la conducción es muy agradable, gracias en parte a estos asientos R-Line que sujetan muy bien el cuerpo. Sin embargo, el apartado más negativo de este interior es este, los acabados. Esperamos de un coche como este que presente otro tacto, unos plásticos tan duros, ya que estos están presentes en todo el habitáculo salvo en dos sitios. Aquí encontramos una superficie mullida y en este apoyabrazos también. En el resto de lo más, como podemos ver, son plásticos duros. Pese a su reducido tamaño, uno de los puntos más destacados de este Volkswagen T-Cross es la habitabilidad en las plazas traseras. Por ejemplo, el espacio a la cabeza es bastante bueno, a los hombros igual, sin embargo, a las rodillas vemos que es un poco justo. Algo que se puede compensar con uno de los aspectos más destacados, y es que la banqueta trasera tiene ajuste longitudinal, lo cual el espacio de antes, que era mínimo, ahora se convierte en algo generoso. Por otro lado, seguimos encontrándonos plásticos duros, tanto en la parte central como en la lateral. Otros aspectos destacados, aquí tenemos unas tomas USB, falta un apoyabrazos central y el túnel central es bastante voluminoso, lo cual dificulta un poco a la persona que va en medio, ya que tiene que ir con un pie en cada lado. El maletero cubica 385 litros ampliables hasta los 455. También cuenta con un doble fondo, aunque en nuestra unidad de pruebas no podíamos disponer de él debido a la presencia del subwoofer del equipo de audio opcional. Un plano de carga elevado, con unos asientos traseros que se abaten fácilmente y nos deja una superficie plana bastante amplia pensada para transportar distintos elementos de gran tamaño. A la hora de introducirnos en la ciudad, el T-Cross se sentirá como en casa, y no solo por los asistentes y ayudas a la conducción, sino por su comportamiento. Sus proporciones son ideales para que el coche se mueva con cierta agilidad, y la suspensión, aunque es un poco firme, filtra correctamente las imperfecciones de la vía. No obstante, las llantas de 18 pulgadas que luce esta unidad no favorecen esta tarea y restan comodidad cuando se trata de afrontar baches y badenes. Si pasamos a carreteras reviradas, el coche no desentona, en absoluto, pues su chasis se comporta de manera notable y las reacciones nunca llegan a sorprendernos. El subviraje está muy controlado y el aplomo que muestra es elevado. Con respecto al propulsor, cabe destacar que este es bastante silencioso, con muy pocas vibraciones y ofrece una respuesta lo bastante solvente como para mover los 1.270 kilos de Volkswagen T-Cross.
Pese a su reducido tamaño, pues apenas cubica un litro de cilindrada y cuenta con 3 cilindros, los 115 caballos son más que suficientes como para movernos con cierta alegría por entornos urbanos, y los 200 Nm se las arreglan para lidiar con cualquier situación, pues aprovechando un cambio de DSG automático de 7 velocidades que funciona de manera sobresaliente. Aunque si bien es cierto que por debajo de 2000 revoluciones este propulsor no ofrece prácticamente nada, la transmisión se las arregla para extraer lo máximo y lo mejor del propulsor en cada instante, con unos cambios de marcha rápidos y precisos, así como una notable suavidad. A la hora de hablar del consumo, cabe destacar que este propulsor es bastante sensible al tacto del acelerador y a la velocidad de la marcha. Decimos esto porque, si circulamos por debajo de 100 km por hora, con el modo eco activado, podemos obtener unos consumos medios de en torno a los 5 litros. Aunque, por ejemplo, si pasamos esa marca, la aerodinámica entra en juego y, aunque no es mala, pero es bastante peor que la de un turismo, lo cual significa que a la hora de mover el coche en carreteras abiertas por encima de 100 km por hora, le cuesta un poco más al propulsor, demanda más combustible y eso hace que el gasto medio suba por encima de los 7 litros. Si tenemos en cuenta durante estos más de 500 km de pruebas con este coche, la media obtenida ha sido de 6,5, con lo cual pues es un dato que no está del todo mal. El pequeño SUV de Volkswagen se ofrece en 3 acabados disponibles, siendo estos los Edition, Advanced y Sport, con este último haciendo acto de presencia en nuestra unidad. Entre su equipamiento más destacado encontramos faros con tecnología LED, cámara de visión trasera con sensores de aparcamiento, cuadro de instrumentos digital, diferentes modos de conducción y volante multifunción de cuero, lo que se suma al control de crucero adaptativo, detector de fatiga y el sistema de mantenimiento de carril con frenada automática de emergencia heredados del acabado Advance. Los precios parten desde los 18.990 euros, aunque se pueden incrementar hasta los 24.440 correspondientes al acabado Sport y el cambio DSG. En definitiva, si lo que buscas es un vehículo con el que moverte por la ciudad, estás cansado de los habituales turismos que todos conocemos y prefieres algo diferente, tal vez aquello que te permita realizar pequeñas excursiones por el campo, su atractiva imagen, su generoso maletero y un espacio interior que sorprende para bien, sean argumentos suficientes para decantarte por este Volkswagen T-Cross. Tal vez su precio sea elevado, pero nunca te arrepentirás de haberlo comprado.